Good morning. No sé. Tienes que preguntarle a María. Porque es que depende. Yo no sé si está abajo de Panalpina, de TSV. I didn't look at it. Es que no lo sé. Yeah. I believe so, yes, because I asked Maria if she was going to send it or whatever, or, you know, if we were going to do that, and she's like, no, she goes, they need to put it on their file, and then I guess you guys submit it to that email, and then put it on your web, on your... Yeah, because I asked her if we were going to do that, because I know that we do that, but she said no, because you have to put it in your file first, so we didn't do it. Okay. Yeah. Exacto. Perfecto. Thank you. Say it twice. No, 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 it's perfect.
Hello, good morning, everybody. Vamos a empezar como en unos 5 o 10 minutos. Voy a esperar para ver si hay más personas que van a entrar. Mientras tanto, voy a estar preparando todo para que lo puedan ver y como en, let's say 10 minutes, we'll start, okay? So, si necesitan café o desayuno, por favor, ve y hazlo y en 10 minutos empezamos, okay? Gracias. Okay. $4.
Sí, perfecto. Xiomara, disculpa, ¿tú puedes poner tu Zoom en mute? Gracias. Hello. Hello.
Okay, can everybody see my screen? ¿Todo el mundo pueden ver la pantalla mía? Sí. Okay, perfecto. Okay, entonces 5 minutos y ya empezamos, okay? So, vamos a hacer la clase. Espero que no haya ningún problema durante la clase. So, todo el mundo puede ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, lo que tienes ahí es el logo de Empire, ¿no? Tienes que mover el screen y vas a poder ver el screen mío. Debe de haber como un swipe. Cuando haces un swipe, debe de poder ver el screen mío. No, yo no lo veo. Lo que veo es el logo de Empire y las otras personas que están conectadas. Eso es verdad. ¿Estás en el teléfono o estás en computadora? Yo estoy en el teléfono y veo lo mismo. Igual yo en el teléfono. Sí. Igual que yo. Ok, en el teléfono, hazle un swipe mano derecha. Like Tinder. Sí, pero así todo no se ve. No, no se ve. No, tampoco se ve. I'm logging into my phone, hold on. Hold on, we're having a little bit of difficulty con el internet, pero déjame ver. I don't see the screen either, dice. Okay, hold on. Okay, I just did it again. Okay, sí, si lo están haciendo por el teléfono, tienen que ver los screens abajo, las pelotitas, that you can swipe to the left or to the right. No sé cómo decirlo. Bueno, ahí se está cargando el screen, pero está como loading. Todavía ven el logo, ¿no? Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ok, perfect. Sorry, guys, internet issues aquí. Ok, perfect. No problem. Ok, buenos días a todos. Gracias por estar en la clase de Contract Day 2. Este contract day 2 es para hablar sobre los addendums que tienen que ir con el contrato del as is. Ok, en basado en qué tipo de compra ustedes van a hacer, van a haber diferentes addendums en el contrato que tienen que ir junto con su oferta. Ok, let me make sure. Ahora ustedes pueden ver la pantalla mía, que fui a la librería. Sí. No, yo no puedo ver. Oh, man, I can't do separate screens. Ahora sí. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves la lista de... Ahora sí. Okay. Sí, ahora se ve. Oh. Excellent. Okay, guys. Entonces, este es la librería, obviamente, de Form Simplicity, donde nosotros encontramos los documentos que, de todos los contratos para bienes raíces, ¿ok? Lo voy a hacer así separado para que ustedes vean cómo encontrar el documento, pero usualmente como lo van a hacer es por el activo suyo y el file de su cliente, ahí es donde van a agregar todos los documentos que necesitas para tener un file. Y cómo va a lucir es, déjame enseñarte este. Cuando le das a Active y vas al file del cliente suyo, okay, vas a ver las formas aquí. Okay, y para poder agregarlo, you're just going to go hasta aquí abajo donde dice Add Forms to Transaction. Y cuando le das a Add Forms to Transaction, te va a traer la librería. Okay. Pero como nosotros vamos a hacer los addendums solamente, te voy a abrir el contrato para que veas la lista de addendums que tiene que ir junto
con el as is. Un segundito. So slow. Ok, esta es la lista de los addendums, ok, que se va a utilizar. Es posible que se van a utilizar, ok. Nunca vas a tener un as is, que es solo el as is. Siempre vas a tener algún tipo de addendum agregado. Hasta con terreno, dependiendo en el zoning de donde está el terreno, ok. So, vamos a empezar con el primero, que es la A, que es el condominium rider. El condominium rider se usa cuando vas a hacer una compra de un condo para los clientes suyos, ¿ok? ¿Y cómo luce el condominium rider? Es... aquí en Find Form vas a poner condominium y aprietas Find. Y entonces te sale aquí, condominium rider. Vas a ver que hay tres. So, ¿cómo tú sabes cuál es el que se necesita usar? Tiene la letra A enfrente del nombre. So, ya sabes que este dice A. El que está aquí dice la letra A también. Ya sabemos que ese es el correcto. ¿Ok? So, déjame abrirlo para que vea lo que dice. Ok. So, el condo writer, aquí automáticamente cuando lo estás poniendo en el file de su cliente, te va a poner el nombre del comprador y el nombre del el vendedor y la dirección de la propiedad. Y lo que dice el número uno es que el condominium association approval, que el association approval del comprador es necesario para poder seguir con el contrato, ¿ok? Si es necesario, tienes que escoger is necessary, ¿ok? Y dice que es contingente sobre el comprador recibiendo la aprobación de la asociación no más tarde de 5 o 10 días, ¿ok? Antes de closing, ¿ok? 10 días está bien. Usualmente si ustedes están entregando estos documentos a la asociación para la aplicación, ellos demoran 2 semanas, a veces 3 semanas para darte la aprobación y... los cierres usualmente demoran 35 a 45 días o vas a tener la aprobación con suficiente tiempo antes del día del cierre. ¿Okay? So, eso es lo que dice ese primero. Que si el comprador no lo aprueba antes del día del cierre, el contrato se va a cancelar y el comprador puede recibir el dinero de vuelta. ¿Okay? So, eso es lo que dice el número uno. El número 2 habla de right of first refusal. First refusal es quién es la persona que tiene el derecho de primero negar el contrato. Las asociaciones no tienen el derecho de negar los contratos. Lo que tienen el derecho de negar el contrato es el dueño. So aquí, the members of the association do not have a right. ¿Okay? Ellos no pueden cancelar el contrato porque... deciden ellos mismos que no se puede vender esa propiedad. El primero que tiene ese right es el dueño. ¿Okay? La asociación solo tiene el derecho de aprobar o negar el cliente por propósitos de la, ¿cómo se dice? Las aplicaciones de ellos. ¿Okay? Buyer and seller shall within, aquí le puedes poner 5 o 10 días, si lo dejas en blanco va a ser 5 días. Yo siempre le pongo 10 días porque siempre durante esa primera semana de la compra hay muchas cosas que tenemos que hacer, incluyendo la inspección de la propiedad. So, yo trato de darle 10 días y lo que dice que dentro de 10 días el comprador y el vendedor le va a entregar a la asociación cualquier documento que se necesita para que la asociación haga la aprobación de ellos. Ok, so... let's see, como la aplicación para el comprador, el contrato, que el dueño tiene que mandarle el contrato para enseñar que lo está vendiendo. So, esa documentación se tiene que mandar dentro de 10 días a la asociación. Okay. Fees, assessments, and probations. Aquí es donde ustedes van a poner qué cantidad de dinero el cliente tiene que pagar. Right? So, el primero
es la mensualidad de la asociación. So, el maintenance fee. Okay, si el mantenimiento es, I don't know, let's say $250 al mes, ahí vas a poner $250 y escoges mensual o como es que se tiene que pagar. Okay? Si hay un special assessment en la propiedad, okay, que puso la asociación, vamos a decir que ellos están arreglando los techos de todas las propiedades en la asociación y le pusieron un assessment a todos los dueños de, no sé, $10,000 por 5 años. Okay? Y eso se paga mensualmente. I don't know, what's 10,000 divided by 60? Hold on. No sé, bendito. Ok, y lo que tienen que pagar cada dueño por los próximos 5 años son $166. Ok, so si hay special assessment, aquí vas a poner qué cantidad es special assessment. Si no hay special assessment, no tienes que poner nada. Ok, y se paga como mensual, cada 3 meses, 2 veces al año o cada año. Ok. Y el último es si hay algún pago que se tiene que hacer por la área de recreation o las áreas comunes. Hay algunas asociaciones que piden por depósitos para poder usar las áreas comunes. Right? Puede ser $500, puede ser $1,000, algo así. So aquí tú vas a poner la cantidad de lo que ellos están pagando para poder usar o cobrando para poder usar la área común. Eso no es muy, no es muy común, no lo vas a ver mucho. Si, lo que sí vas a ver es si hay la mensualidad de la association y si hay un special assessment. ¿Ok? Okay, la próxima dice que el seller, el vendedor, está representando que él no sabe de ningún special assessment en la comunidad. ¿Ok? Pero si hay algún special assessment en la comunidad, en la asociación, tiene que ponerlo aquí, qué es lo que es special assessment. ¿Ok? Si nosotros no sabemos, we can leave that in blank. Y si hay uno, ellos lo tienen que llenar cuando lo regresen a nosotros firmado. ¿Ok? Pero el que sí nosotros vamos a escoger es este de aquí que dice, si hay special assessments, queremos que el comprador, el vendedor pague por el special assessment en completo antes del día del cierre. ¿Ok? En el contrato, nosotros ya pusimos eso en las cláusulas. Y lo pusimos, disculpa, no tanto en la cláusula, pero en el contrato, en el número... O sea, que te lo encuentro aquí. Where the association. Ok, aquí donde dice special assessments. Aquí estamos diciendo que queremos el vendedor que pague el special assessment en full. Ok, pero este es para el condado. Si hay uno, para el condado y para Homo. I'm sorry, just por el condado. El que estamos haciendo de condominium es por si el condominium tiene un special assessment. So aquí vamos a poner lo mismo que el vendedor. Tiene que pagar el special assessment si es, si hay uno. ¿Ok? No, I'm so agitado hoy. I'm sorry, guys. entonces aquí, si hay algún tipo de lawsuit. How do you say lawsuit? ¿Cómo se dice lawsuit en Spanish? Una demanda. Demanda. Okay. Sí, si hay una demanda, de algún dueño o de la comunidad contra la asociación, aquí el dueño tiene que poner que él sabe de una demanda, si hay uno, ¿ok? Si nosotros no sabemos, no le vamos a poner nada, ¿ok? Aquí entonces estamos preguntando que el dueño nos tiene que dar a nosotros la información de la asociación, que incluye los artículos de incorporación, la declaración de condominium, los bylaws, las reglas de la asociación y el último financial, las deudas que tiene, right? Nosotros no tenemos, o sea,
nosotros no pagamos por esto. El dueño tiene que pagar por esto para darnos estos documentos. ¿Ok? Es un cargo del vendedor. Entonces, si él los tiene todo, él nos puede mandar esos documentación ya a hacer el contrato efectivo. ¿Ok? Si no los tiene, él tiene que ir a la asociación o ella tiene que ir a la asociación para conseguir esos documentos y pagar por esos documentos. Cuesta, no sé, unos 200 o 300 dólares. ¿Ok? Y el que nosotros vamos a escoger es este, la B. El que dice que este agreement o el contrato es contingente en el vendedor mandando estos documentos al comprador, mandando estos documentos al comprador. Y después que el comprador recibe todos estos documentos, tiene 3 días para revisar los documentos y decir que está de acuerdo de lo que la asociación está pidiendo y las reglas y todo de la asociación. ¿Ok? Si no estamos de acuerdo, si el comprador no está de acuerdo de lo que hace la asociación, a lo mejor está cobrando, tú sabes, mucho por, un depósito para usar los common, las áreas comunes. Entonces, él puede decir, mira, no estoy contento con esto, voy a cancelar el contrato. ¿Ok? Pero este sí se escoge porque nosotros queremos los documentos del dueño, de la asociación. ¿Ok? Ok, el número 6 está diciendo que yes, que estamos pidiendo estos documentos y a pedir esos documentos, esta cláusula es lo que nosotros nos vamos a guiar por. ¿Ok? Entonces, cuando ellos manden el documento a nosotros, ellos también nos van a mandar esto de nuevo. Escoger aquí y poner qué fecha fue que nosotros recibimos el documento. ¿Ok? O nos van a mandar esto o nos van a mandar un documento, una declaración como un addendum diciendo que ya nosotros hemos recibido la documentación en X fecha. ¿Ok? Que se tiene que firmar por el vendedor y el comprador. ¿Ok? Aquí el número 8 va a decir qué parqueos hay. Que la propiedad incluye parqueo y que tiene la propiedad algún interés en la área común, y el interés en la área común es parking space. ¿Cuántos parqueos hay? Si hay un garaje o qué otra cosa viene incluido con la propiedad. Right? Yo usualmente aquí pongo cuántos parqueos hay asignado. Okay? Si hay un garaje, pongo si hay garaje. Eso es garaje, eso no es parqueo. Okay? Este es parqueo. Y si ese... la otra cosa que yo pongo aquí es association amenities, right? Porque eso viene incluido con la compra de la casa o de la propiedad. Ok, inspections and repairs quiere decir que nosotros tenemos, podemos hacer las inspecciones de la propiedad y que cualquier daño que se le hace a la propiedad del condominium, ok, por la asociación, se tiene que arreglar esos daños, ¿ok? El vendedor sería responsable de arreglarlo, pero obviamente el vendedor, si él ve que nosotros fuimos que hicimos el daño, nos va a pedir a nosotros que haga el arreglo, ¿ok? Pero eso es lo que dice ahí. And that is el condominium rider, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre ese documento? Okay. Ok, ahora vamos a ir al próximo documento, que es la letra B. Let me go back here. Okay. Y la letra B es el Homeowners Association. Básicamente lo mismo, la única diferencia que en vez de ser un condo, es un Homeowners Association. Right? So aquí en Find Forms, lo buscamos como HOA. Ok, y ahí está la letra B. Y ya sabemos que ese es el documento que vamos a utilizar. So, esto va a decir lo mismo, pero es 2 páginas solamente en vez de 3. ¿Ok? Y lo que va a decir aquí es el nombre de la comunidad. Se le va a poner aquí lo que sea el nombre de la comunidad. Entonces,
Aquí dice que como comprador tú tienes que ser miembro de la asociación, right? You're part of the association. Y hay algunas cosas que ellos restringen que ustedes, que como comprador, tiene que abide by, en Spanish, cumplir, ¿ok? El número 3 dice, vas a estar obligado a pagar un assessment to the asociación. Esa es la mensualidad del maintenance fee, ¿ok? Igual como el primer documento que vimos, $200, right? Mensual. Y aquí se pone monthly. ¿Ok? Si hay special assessment, aquí se va a poner en la próxima línea. Lo que es el special assessment. Si no hay, le pones 0 por month. ¿Ok? Y esto es si hay algún fee o un depósito que se tiene que hacer en la asociación, aquí vas a poner la cantidad de eso. ¿Ok? So vas a ver que es igual al otro. La única diferencia es que en vez de este estar repartido, tú sabes, en la segunda página, te lo ponen todo abajo esta primera página y dentro 1 a 9. ¿Ok? También explica que el dueño tiene que darnos la documentación de la asociación. ¿Ok? El approval de la asociación es importante y es contingente por este contrato. ¿Ok? Nosotros tenemos que recibir el approval 10 días antes del día del cierre. ¿Ok? Que es igual al otro que estábamos viendo. Y aquí también vamos a poner los pagos del assessment. ¿Ok? So, 200 por mes. Oops. So, we're just putting it aquí. For association fee. Right? To el nombre de la compañía de asociación. Right? El nombre de la asociación. Yo no me sé el nombre aquí, solo nada más le estoy poniendo association. Okay. Y aquí si hay un fee que se tiene que pagar para la aplicación, let's say $100, we put, sorry, $100 per applicant for application fee to association name, right? So ahí básicamente lo que estamos haciendo es detallando todos los fees que tiene que pagar el comprador para la asociación. El fee es el application fee, aunque tú estés comprando, tú tienes que pagar la application fee o si estás comprando, no. Absolutely, yes. Si hay una asociación, el comprador tiene que pagar por el application fee de la asociación. Ok, gracias. Yeah. Ok, entonces la B dice, If levied or special assessments exist, aquí es lo mismo. Si hay un special assessment por la asociación, aquí estamos poniendo que el vendedor va a tener que pagar todo en completo. ¿Ok? Antes del día del cierre. ¿Ok? Aquí lo dice. Check. Seller shall pay the assessment in full prior to time of closing. ¿Ok? Esta es la información de la asociación. Si lo sabemos, porque vamos a decir que la gente nos dio la información, lo podemos poner aquí. Si no, se puede dejar en blanco y ellos lo van a llenar y regresar al comprador suyo. Ok. And that's it for the Homeowners Association. So, este es un poquito más rápido, pero tiene la misma información. ¿Algunas preguntas en eso? Speed round, here we go. Okay, seller financing. Seller financing es un documento que nosotros vamos a entregar si nosotros estamos haciendo una compra en donde el vendedor nos va a dar financiamiento para la compra. No es algo que van a usar muy frecuente, es más, espero que lo usen frecuente, pero es más para propiedades que son de alto ventas, ¿verdad? $1,000,000, $2,000,000, algo así. Donde el comprador le dice
Guys, can you please put your screen en donde el comprador le pide al vendedor que le dé una porción de la compra como un préstamo. So, entonces el vendedor le va a dar un seller financing. Puede ser, no sé, una diferencia de $500,000, right? Una compra de $1.5 million y el comprador va a hacer un préstamo para el primer millón y esos otros $500,000 lo va a hacer como seller financing. Okay? So, el seller financing lo que te va a decir es qué es lo que son los términos de ese financiamiento. Okay? Ahí está la C. Ok, so esta primera página solamente te dice las reglas de cómo pueden hacer los préstamos de seller financing. Ok, tienen que ir en las mismas reglas de Dodd-Frank. Ok, y si ustedes en algún momento van a tener seller financing y también están financiando con un prestamista, es mejor hablar con el prestamista primero para ver qué sería el término que el comprador suyo puede calificar todavía para el seller financing y para el préstamo que tiene. Okay? Sometimes it's cash and seller's financing. A veces es que el comprador va a pagar $1,000,000 en efectivo y los otros $500,000 va a ser seller financing. Y como esto es una oferta, él puede colocar aquí en el seller financing qué tipo de términos él quiere. Okay? O si el dueño ya le había dicho, mira, vamos a hacerlo así y hacemos seller financing de esta manera, right? Ustedes ya pueden escribir aquí qué manera es el financiamiento. Okay, so seller agrees to hold the note. Si es una primera hipoteca, se escoge aquí primera. Si es una segunda hipoteca, se escoge este. Okay, en la cantidad de, ¿qué cantidad va a ser? Right, vamos a poner aquí 250,000. ¿Y qué porcentaje? A un 4%. Right? Entonces, aquí vas a poner qué término va a ser esto, este préstamo. ¿Va a ser un término de 30 años, fully amortized? Puedes escoger ese y poner cuántos años aquí. 10 años, 15 años, 30 años, lo que sea. Right? ¿Va a ser uno de interés solamente? Escoges este de interés solamente. ¿Y por cuánto tiempo va a ser interés solamente? ¿Va a ser un balloon mortgage? Donde el interés le cambia cada año. O después de, no sé, 2 años o 3 años. Escoges este de aquí. ¿Es un adjustable rate mortgage? Que lo llaman un ARM. Puedes escoger aquí. ¿Y cuándo es un término de cuánto tiempo? ¿Y cuándo empieza el cambio de los intereses, right? Y entonces después de eso, aquí te dice qué tipo de cambio va a estar en los intereses, right? The initial annual interest rate may change after 5 years, right? Y entonces después de eso, cada año te va a cambiar también. Y cómo va a cambiar es en esta manera. So aquí te está diciendo todas las maneras que puedes coger un término de un seller financing option, ¿ok? Este documento, si esta es una opción que sus compradores van a hacer, es mejor sentarse con el prestamista o con alguien que sabe el mejor término para su cliente. ¿Ok? Muy importante, nosotros no somos prestamistas. No sabemos mucho de las reglas de los préstamos. So no vamos a poner nuestro cliente en una posición que no sabemos lo que estamos haciendo. Es mejor, si esto es una opción, nos sentamos con un prestamista, le decimos lo que estamos haciendo y que ellos nos guían para decirnos cuál es la mejor opción para nuestro cliente para hacer la oferta. ¿Ok? Entonces aquí dice cómo se van a hacer los pagos. ¿Ok? Los pagos van a ser mensual, van a ser quarterly o van a ser anualmente. ¿Y de qué cantidad va a ser esos pagos? ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver si nos sentamos con un prestamista y tenemos toda esa información. ¿Ok? And eso es todo para ese documento.
Ok, so ya ves que este documento es explicando los términos de un seller financing, si se va a usar esa opción. Ok, ¿alguna pregunta en este documento? Okay, great. Okay. El próximo es un mortgage assumption. El mortgage assumption básicamente es lo mismo como un seller's financing. La única diferencia es que nosotros, como el comprador o el comprador, va a comprar no solamente la casa, pero está comprando la hipoteca de la persona en esa casa. ¿Cuándo se usa eso? Cuando es un familiar. Más que nada, cuando es un vendedor no lo vas a ver muy frecuente. Pero si es un familiar y vamos a decir que quieren vender la casa porque es muy grande, pero tienen una hipoteca de 250 mil, ¿ok? Y ellos quieren vender la casa por 350 mil, ¿ok? Pero sabemos que la hipoteca que ellos tienen tiene un interés de 2.4, que está buenísimo ese interés, ¿right? Si nosotros hacemos un nuevo préstamo, el interés de nosotros va a ser un 4% o algo así, right? We want to take la ventaja de ese interés más bajo. So, lo que se hace es un mortgage assumption para la compra de esa propiedad. Ok, a mortgage assumption es como un parágrafo nada más. Ahí la letra D. Y el documento dice que la propiedad tiene un mortgage en la cantidad de lo que es la cantidad del mortgage, right? Vamos a decir 3.25, que yo lo tengo aquí. Y tiene un interés fijo de 2.4, right? El día de transferencia, ¿ok? Que si que nosotros vamos a comprar ese mortgage también. Y que no nos puede, y que está sujeto del banco subirnos el interés si ellos quieren, pero que nosotros no vamos a aceptar si el banco sube más de 1% anual, right? O 0.5% anual. So esto es básicamente asumiendo la hipoteca y haciendo una negociación con el banco también para que ellos no puedan seguir subiéndonos el interés, ¿ok? Si hay cargos del mortgage charges, aquí lo puede dejar en blanco, pero usualmente se va a asumir que es el 1% de la cantidad que queda en la hipoteca. Right? So, si son 300 mil, va a ser 3 mil dólares de gasto de cierre por asumir este mortgage. Right? Y también lo que es el cargo de la otra hipoteca que vamos a conseguir para poder hacer la compra, right? So you're going to have two mortgages, a first mortgage and a second mortgage. Yeah. Yeah, you'll have two mortgages en ese caso. Okay? Si el banco no acepta transferir la hipoteca, right? Como nosotros estamos pidiendo, nosotros el comprador tiene el derecho de salirse del contrato. Right? No lo vas a usar muy frecuente, te digo en toda honestidad. Yo en los 5 años que he tenido en real estate, nunca he usado esto una vez en ninguna compra. Pero se lo enseño para que ustedes vean que sí está esa opción en el caso que lo necesiten. I mean, it's just assumption of the mortgage. That's what we're doing there. We'll go back. Okay, la próxima es FHA and VA financing. Okay, este sí lo van a usar muy frecuente. Okay, y este lo que explica es que la compra de la casa va a ser con un FHA loan o un VA loan. Okay, si ustedes saben que sus clientes están precalificados con FHA, okay, o VA, este documento tiene que ir junto con la oferta. Okay. Y este documento lo que es relativamente es explicándole al comprador o a los dos
que tienen que ir por las regulaciones de FHA, ¿ok? Y que FHA va a hacer sus propios appraisals, ¿ok? En la propiedad. Que si es FHA, el appraisal de esa propiedad tiene que entrar en la cantidad que tú estás haciendo la oferta. So, si la oferta es 325 mil, aquí van a poner 325 mil. Y eso quiere decir que ese appraisal de FHA tiene que entrar a 325. Si no entra a 325, tienen dos opciones. Dice, el comprador tiene el privilege y la opción de seguir con la compra, ¿ok? Aunque no entra el 325, pero él va a estar, o sea, el comprador va a estar culpable de cumplir la diferencia. O hacer una negociación con el comprador para bajar el precio para llegar al monto que vino el appraisal, ¿ok? Si llega a 325, no hay problema. Si llega a 350, mejor todavía, ¿ok? Pero si no llega la cantidad del appraisal, de la oferta, el comprador tiene la opción de hacer una negociación con el seller para pagar la diferencia o para bajar el préstamo, la cantidad de la compra, disculpa, o puede salirse del contrato sin ningún compromiso. ¿Ok? So esto es como un appraisal contingency para FHA. ¿Ok? Have to go through here. ¿Ok? Si hay alguna reparación que se tiene que hacer, el comprador tiene que arreglar esa reparación si fue daño hecho por propósito del appraisal del FHA. ¿Ok? Purchaser va a pagar todo. El comprador va a pagar todos los gastos de cierres. ¿Ok? Except for tax service fee, if charged by buyer's lender. Si está cargado un fee de taxes, si lo carga un el prestamista. Si no lo carga, no se preocupe. Pero si eso sí lo carga, lo tiene que pagar el comprador hasta un máximo de, you can leave that blank. There's really, ahora en día, there's no tax fees para el FHA que va a tener que pagar el seller. ¿Ok? Y si es un VA financing, el VA sabemos que es un 100%, un préstamo de 100%, vas a escoger este diciendo que es un VA loan y que el contrato, el purchase price, tiene que estar envasado en lo que entra el appraisal. ¿Ok? Si no entra esa cantidad, out of the contract. ¿Ok? Any questions on that? The only one you really, unless you have VA, you're going to check this one. Pero FHA, you're going to check this one y poner la cantidad de lo que es la oferta suya. ¿Ok? Number five, tiene the election to proceed with contract. You can continue con el contrato si quiere o puedes cancelar el contrato, lo que decide el comprador. ¿Ok? Any questions on that? So now we're going to go to the next one, que es appraisal contingency. Esto es importante, guys. El appraisal contingency es un documento que ustedes deben de usar cuando es un préstamo convencional. Okay? Si es un FHA, ya lo tienes aquí con el FHA financing. Okay? ¿Lo pueden poner con el appraisal contingency de FHA? Yes, you can. Cualquier préstamo, si ustedes ponen este appraisal contingency, es buena idea. Okay. Hay muchos vendedores, though, que no aceptan el appraisal contingency. Okay. Porque lo que dice el appraisal contingency es lo siguiente. Conventional loans, yes. Conventional. Or FHA, you can send it too, but FHA already has it. Okay, so el appraisal contingency dice lo siguiente. El contrato es contingente en el comprador consiguiendo un appraisal antes, 10 días antes del día de cierre. Es usualmente, si hay un préstamo, se hace
durante la primera semana, ¿ok? So aquí puedes poner, you know, 10 days, that's fine. Yeah, 10 days before closing, ¿ok? Stating, diciendo que el valor, el aprecio de la propiedad es a lo menos, aquí vas a poner la cantidad que ustedes tienen la oferta, right? Vamos a start 325 again. Okay. Si el appraisal viene por menos de este 325, el cliente puede salirse del contrato, mandándole la prueba que vino por ento, y él puede salirse del contrato y recibir el dinero de vuelta porque no llegó a la cantidad que necesita. Okay. Ahora, este appraisal contingency es completamente diferente que un loan contingency. Okay. El loan contingency que está en el contrato, que es el 30 days, los 30 días que tenemos que dar el commitment letter, dice que nosotros tenemos 30 días para conseguir un préstamo aprobado por el banco. Right? Pero esta es la diferencia del loan contingency y el appraisal contingency. Si nosotros tenemos un préstamo convencional, donde el comprador está pagando el 10% down, ¿ok? Y el banco está, y estamos tratando de vender o conseguir la propiedad en 325, ¿ok? El cliente tiene que dar 10% down, quiere decir que tiene que dar un down payment de $32,500, ¿ok? So, el préstamo tiene que entrar por a lo menos 295, algo así, más o menos, right? O el appraisal tiene que entrar por 295. Si el appraisal entra a 300,000, el banco todavía va a aprobar ese préstamo. Because el cliente tiene que dar $32,000 down. So el préstamo solamente tiene que ser por 290. La casa cuesta 300,000, el appraisal, el banco está cubierto. Right? Ese es el loan contingency. Pero este es el appraisal contingency, diciendo que si no entra a 325, aunque yo tengo que dar 10% down, yo puedo salirme del contrato porque no me está entrando al valor que yo le estoy ofreciendo. That is the difference between el appraisal contingency y el loan contingency. Okay. También dice aquí que si el comprador no recibe un appraisal, ¿ok? En tiempo, entonces esta contingencia se desaparece. Right? Si hay un préstamo, siempre se va a coger un appraisal. Pero puede ser un comprador que está comprando algo en efectivo y quiere estar seguro que la casa que está comprando en efectivo tiene el valor que le está dando el dinero. Right? So, if he hace el appraisal, él paga por un appraisal y le entra el número, está contento. Pero si no le entra el número y él no quiere seguir, tiene el derecho de seguir. Disculpa, tiene el derecho de salirse del contrato. Did anybody not understand that? ¿Hay alguien que no entendió la diferencia dentro del appraisal contingency y el loan contingency? I'm pretty good. Okay, perfecto. So, ese lo van a usar, guys, cuando hay un préstamo convencional, right, que tú quieres asegurar que tu cliente está pagando o está dando lo que, o está, va a pagar lo que está ofreciendo. Okay. Okay, short sale. El short sale se va a usar cuando vas a hacer una compra de una propiedad que está en short sale, ¿ok? Los short sales pueden demorar 2 meses, 3 meses, dependiendo en la rapidez del banco, ¿ok? El short sale quiere decir que hay un dueño de la propiedad, pero ese dueño no ha pagado la casa en, no sé, un año, vamos a decir, ¿right? Y él o ella trata de vender la propiedad, pero como no ha pagado y debe dinero, el banco tiene que aprobar esa venta de la casa,
Okay. So un short sale le está diciendo al banco, hey, vamos a salir de la casa, vamos a vender la casa y esta es la cantidad que yo acepté. Ustedes están de acuerdo para poder vender la casa y devolverle el dinero que ustedes, que le debo yo. Right? So, el short sale trabaja en esta forma. ¿Ok? Dice que el vendedor dentro de 5 o 10 días, yo prefiero 5 días aquí, ¿ok? Desde el día que el vendedor firma y acepta el contrato del comprador, tiene que mandar ese contrato al banco para ellos dar la aprobación, ¿ok? So, aunque el dueño aceptó nuestra oferta, si el banco no acepta la oferta, ese contrato se cae, ¿ok? So, esto está diciendo que dentro de 5 días del dueño aceptar la oferta, tiene que mandar la documentación al banco para que el banco pueda aprobar esa venta, ¿ok? Entonces, le estamos diciendo aquí que dentro de 60 días queremos una respuesta del banco, ¿ok? Si lo dejamos en blanco, ahí está diciendo que automáticamente hace 3 meses. Pero 60 días es suficiente tiempo, ¿ok? So ahí estamos diciendo que dentro de 60 días queremos una respuesta si el banco ha aprobado el contrato o no, ¿ok? ¿Y cómo funciona eso? Es que al banco recibir la documentación, el banco va a mandar appraisers, va a mandar inspeccionistas a la casa para ver, tú sabes, qué es lo que es el valor de la casa. Y si ellos están contentos con el valor de la casa y lo que es el contrato, van a aprobar el short sale. Por eso a veces, cuando tú estás buscando casas, va a decir short sale approved o short sale unapproved. Cuando está unapproved es porque no ha ido por el proceso del banco todavía. Cuando dice approved es porque ya el banco dijo, esta es la cantidad que queremos. So, esos son más fácil para poder cerrar. Pero si es unapproved, tienen 60 días para coger la aprobación de ese contrato que dimos. Si ellos no aprueben el contrato, ellos tienen la decisión de negar el contrato y se cae el contrato por completo. O el banco puede mandar una contraoferta y nosotros podemos aceptar o negar la contraoferta. ¿Ok? Si ellos aceptan nuestra oferta dentro de los 60 días, ¿ok? Entonces aquí estamos poniendo cuándo va a ser el día del cierre. Y aquí dice que el día del cierre va a ser, porque nosotros no podemos hacer nuestro movimiento del préstamo hasta que no tenemos la confirmación o la aprobación del banco. Pero aquí dice que el cierre va a ser, y aquí puedes poner 30 o 35 días, ¿ok? Después que el comprador recibe la aprobación del banco. Eso puede demorar 2-3 meses para un short sale que cierre. ¿Ya? Yeah. Okay, so, like in a foreclosure, they sell your house and they sell it for more than what it's in the market, you returned money, right? Not necessarily. No, because foreclosure and short sale are completely different. Okay, so yeah. So, esto está diciendo también que si está en short sale, ¿ok? En cualquier momento, si este short sale se convierta a un foreclosure, automáticamente se cancela el contrato. So, el banco tiene X días para poder aprobar. Si durante esos X días el banco decide poner la casa en foreclosure, ya este contrato se cae. Y entonces el banco va por el proceso de ello para vender la casa. Right? Which most of the time is un... Yeah, but no, it's not. Because once it's a foreclosure, that's it. It's all the banks. When it's a short sale, el dueño todavía tiene un poco de... Un poquito. El número 7 dice que nosotros como compradores, estamos dejando al dueño aceptar backup offers. ¿Ok? I don't see a problem with it. Seller's right to accept backup offers. Diciendo que si ellos aceptan nuestra oferta, que ellos pueden aceptar otras ofertas también.
si ellos aceptan la oferta de nosotros la mayoría del tiempo, es porque la oferta de nosotros es más alto, right? So durante el proceso, si lo aceptan nuestro contrato, tienen que ir con nosotros, right? Pero, yeah, if we're doing the short sale, estamos esperando la respuesta, y ellos reciben un contrato más alto, they can do it, pero tiene que ser un backup offer. Y eso es en el caso que el banco no acepta, right? Si el banco dice, no aceptamos, nos manda una contraoferta y podemos aceptar la contraoferta, then they stay with us. Si decimos que no queremos hacer la contraoferta, then they can take the backup offer que escogieron, okay? This is un punto de negociación, right? Si tú presionas al cliente, el dueño, y le dices, mira, you cannot take any offers, tienes que ir con el mío solamente, es posible que van a negar la oferta, right? Ya, they're trying to sell the house, let's give them the option. La mayoría de veces, nuestra oferta, si nos aceptan el de nosotros, va a ser el mejor. ¿Ok? Ok. El seller tiene que seguir en el proceso de short sale. Si hay un problema con la casa, tiene que decirle al comprador que hay un problema con la venta de la casa, con el banco. El banco no está aceptando. They have to say, no se pueden quedar callados, right? And it says here, termination upon foreclosure sale. Si durante el término del contract, la propiedad se vende como un foreclosure, el contrato se cae automáticamente y el comprador no tiene derecho a la propiedad, pero sí puede recibir su dinero de depósito de vuelta. Okay? So ese es el short sale contingency. Okay? Eso se usa si es una propiedad que está en short sale. Any questions on that? ¿Algunas preguntas en eso? Okay. Good. We're making good time. All right. Homeowners and flood insurance. Si la propiedad va a ser con un préstamo, tiene que coger seguro de inundación o seguro, si está en área de inundación, o seguro de homeowners. Esto no es que le estamos diciendo al comprador que se tiene que coger un se tiene que comprar un seguro, que sabemos que hay que comprar un seguro. Esto lo que está diciendo es que es el contrato es contingente en el seguro que vamos a conseguir sea el seguro que nosotros queremos. So let me show you what I mean. Homeowners and flood insurance. So esto está diciendo que si se tiene que coger homeowners insurance o flood insurance, okay, que nosotros, si el comprador no puede obtener seguro de casa para esta propiedad en la cantidad de $3,000 al año o un porcentaje del purchase price, I don't know, let's say $250,000, 2% son $5,000, right? O el, let's put 1% de la propiedad de la casa para 30 días, right? Entonces, el comprador tiene el derecho de cancelar el contrato y recibir el dinero de vuelta. So, esto es otra contingency. Diciendo, we're going to buy your house. Te vamos a comprar la casa, ¿ok? Para esta cantidad. Pero nosotros tenemos que conseguir un seguro de esta cantidad y un seguro de inundación de esta cantidad, por menos. No puede exigir más de esa cantidad. Si nosotros no podemos conseguir un seguro de esta cantidad o menos, nosotros tenemos el derecho de cancelar el contrato y recibir el dinero de vuelta. Eso es otra contingency para el comprador para verificar que él puede salirse del contrato si no consigue el seguro que necesita. Why is that important? Hay personas que están haciendo un préstamo y todos los montos de seguro le va a subir el debt to income, la cantidad que ellos necesitan para poder comprar la casa, right? Sabemos que antes del día del cierre se hace un chequeo de income verification y verificar que todavía hay suficiente ingreso
sobre la deuda que va a pagar, que tiene ahora en total y que va a recibir a comprar esta casa. So, si él está diciendo, mira, el prestamista te está diciendo, podemos coger un seguro, pero no puede exigir el seguro más de $4,000. Right? Si no se puede conseguir un seguro por debajo de esos $4,000 para poder aprobar el préstamo, entonces el cliente puede salirse del contrato. Okay, so that's what this one is saying. Igual como para homeowners insurance and flood owners insurance. Okay? Any questions on that? That's just like another get out of jail free card. Okay, ¿alguna pregunta sobre eso? Okay, el próximo dice reserved, okay? Reserved no quiere decir nada, solamente quiere decir que esa línea o esa letra, la I, está reservado por cualquier otro addendum que se agrega en el futuro. Okay, so ese no tienes que preocuparse de nada. J is interest bearing accounts. Eso es si el dinero que se va a aguantar en escrow va a estar en una cuenta de interest bearing. Okay, so. Depending on what you put on the document. So, el documento dice que todos los depósitos que van a estar guardados en escrow van a estar en una cuenta de que gana interés, ¿ok? Y que esa cuenta va a estar en X banco, whatever the name, lo que sea el nombre del banco, y que todo el interés que se va a agregar a ese dinero se va a pagar el día de cierre a ¿quién? Al comprador, al vendedor, a la compañía del escrow, lo que sea. So, lo que se decide en esta forma, lo pones aquí. ¿Cuándo vas a usar esto? No muy frecuente. Las cuentas de nosotros de escrow no son interest bearing, so no lo van a usar. Pero vamos a decir que un día encuentras un cliente que es millonario y se va a comprar una casa que cuesta 5 o 6 millones de dólares. Y el escrow que va a poner va a ser $1,000,000, right? Y se sabe que eso no se va a cerrar, you know, algo comercial, por ejemplo, right? Could be un deal de 10 millones de dólares y van a poner 2% down, $2,000,000, right? That's actually 20%. Pero bueno, vamos a poner que van a dar $2,000,000 en escrow, okay? Ese dinero, me imagino que ellos van a querer ganar interés sobre ese dinero. No lo van a dejar que se siente ahí sin ganarle nada. So ellos te van a exigir que le pongan ese dinero en una cuenta que le gana interés. Y que ese interés que se gana va a ir contra los gastos de cierres para el comprador. So este documento es donde explica eso. Diciendo que el escrow account va a ser en X banco. ¿Ok? Y que el día de cierre cualquier interés que se ha ganado va a ir a nombre del comprador el día del cierre, ¿ok? Y que el agente del escrow, el dueño del escrow account, en este caso somos nosotros, está autorizado a deducir X cantidad de dinero por si acaso hay un cargo de servicio del banco por tener esta cuenta. ¿Ok? So, si cobran... Si el banco cobra $20 mensual por tener una cuenta así, esto está diciendo que el que tiene la cuenta tiene el derecho de quitar esos $20 para los pagos que se le está cobrando. ¿Ok? So that's the interest bearing account addendum. Eso es, si en caso estás poniendo dinero en un interest bearing account, nosotros normalmente no lo ponemos en un interest bearing account, pero es posible que puedes encontrar ese cliente que un día te lo va a pedir. ¿Ok? All right.
reserva, no hay nada. Defective drywall, ¿ok? Defective drywall es un addendum que se hizo cuando empezaron el Chinese drywall, right? I don't want to say anything bad, but everything. I don't want to say it, ¿ok? So, defective drywall es cualquier propiedad que ustedes van a ponerle una oferta que se hizo dentro del año 2000 a 2006, ¿ok? Si se hizo la propiedad durante esos años, este addendum tiene que ir junto con el contrato. Y básicamente está explicando que se sabe que esta casa se hizo dentro de 2000 y 2006, durante la temporada donde esto estaba pasando, ¿ok? Que el comprador tiene el derecho de hacer la inspección para ver si las paredes de la propiedad tienen defective drywall, ¿ok? Pero el número 2 te explica exactamente si el comprador va a hacer la inspección y lo tiene que hacer bajo los gastos del comprador o si el comprador no quiere hacer la inspección, ¿ok? So, si el buyer no lo quiere hacer, tienes que mandar esto diciendo que el comprador no lo va a hacer. Y obviamente todo el mundo tiene que firmar eso, ¿ok? Si el comprador lo va a hacer, tienes que escoger este y tienes que estar seguro que el comprador haga esa inspección durante el tiempo de la inspección, ¿ok? Durante 10 días, 15 días, lo que sea la inspección, ¿ok? Pero eso es una inspección separada a la inspección normal que se tiene que hacerle a la casa. Son una inspección especial, ¿ok? Y aquí tienes que dirigir si lo va a hacer o si no lo va a hacer. So eso es algo que le tienes que preguntar al cliente suyo, ¿ok? En el caso que hay daños en la propiedad por esa inspección que se va a hacer, el comprador tiene que hacer los arreglos de esos daños, ¿ok? El vendedor no lo va a hacer. O lo paga o lo arregla, como sea. ¿Okay? Professional advice básicamente está diciendo que nosotros no somos inspectores de eso, que le estamos dando información que es posible porque se hizo durante este año, pero que ellos deben de tomar el aviso profesional de la persona que va a hacer la inspección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este documento? Ok, going on, moving on. Coastal Construction Control Act. Esto es en el caso que nosotros vamos a comprar una casa donde la casa está en la costa, right? It's on the bay. Está, tú sabes, not on a canal, pero con la costa, right? Coastline. Del mar, right? Aquí en Miami no hay muchas propiedades que están en la costa del mar, you know, en like Miami Beach. But por más norte que vas, like Dania Beach, you know, Treasure Island, por ahí arriba en el norte, hay casas que sí están construidas ahí enfrente de la costa, donde el patio suyo es la playa, right? So en ese caso, si estás comprando una casa así, tienes que poner esa addendum. Y lo que dice es que tu cliente tiene el derecho de conseguir un survey para esa propiedad. ¿Ok? Que ese survey lo tienen que pagar ellos. ¿Ok? Que ese survey lo tienen que comprar ellos para ver qué parte de esa propiedad es de ellos y qué parte de esa propiedad no es de ellos. ¿Ok? Permiso. Yes. Permiso, Albert. Esto también incluye como en los callos que tienen el wall ese alrededor de la del canal y esas cosas. No, not canals.
Okay, it has to be like beach. Okay. Okay, like the beach is literally in front of them. El mar the es... On the back or on the front? Yeah, no un canal. Okay. Y la razón es because ese agua, esa agua de la playa, le sube. Right? Puede haber elevated water lines y le puede quitar parte de la propiedad de ellos. Right? Si hay un tidal wave, yes, le quita parte, you know what I mean? Vamos a decir que compraron una casa y en un año esa parte del patio de ellos, it became a sea turtle nesting area. Oh. Right? Ahora esa área está protegida por el gobierno y ellos pueden perder esa propiedad. No la propiedad, oh, wow, pero pueden perder esa área de la playa. De usar right esa área, pero right, tiene como un period of time or the whole thing become like a sanctuary for the turtle. I'm sure there's a period of time, like durante okay el tiempo de the nesting time, right? Mm-hmm. Vamos a decir from August to September, tienen que tener cuidado ahí, no pueden hacer nada con la propiedad esa because that's nesting time. No, right? No lo puede disturb any things ni hacer nada atrás. Right, something like that, right? Entonces aquí está diciendo que you either waive the right to an affidavit or a survey, right? Or that you do request an affidavit or a survey with the title, okay? Y eso es un pago que ellos tienen que hacer adicionalmente. Okay, so this is to see what area is exactly yours and what area will not be yours, okay? Vamos a decir que, because it's not just the parte de agua también. What happens if there was una inundación de un bote, you know, historial, uh-huh, from World War II and you didn't know and all of a sudden you found it there, right? And that becomes a national treasure, you lose that part of the ocean. But do they get recompensate for that as a historical part, or how does it work there? I really don't know the answer to that. Okay. But I want to say that maybe they will get some sort of tax benefit. Uh-huh, right. But I don't think they get compensated for it. Posiblemente okay un beneficio de taxa. Okay. Okay, so that's what this is. Again, no lo vas a usar mucho because no tenemos muchas propiedades en Miami-Dade que son así. Pero si en algún día vas a hacer una compra por allá arriba en Dania Beach or, you know, Fort Lauderdale y esto sí está así, this is what you'll need to use. Okay? Okay. Next. Insulation disclosure. Este también no voy a, I'm really not going to go over it because relativamente nosotros no usamos esto. Estos son para propiedades que están en el norte, like Tallahassee, Jacksonville, pasado Orlando, right? Donde las propiedades están hechas de madera, right? Everything in Miami-Dade, Broward, Palm Beach, because of hurricanes, we have to have la construcción hecho de cemento, okay? But up there in el norte, they don't have to have that. They have to have wood construction. Entonces, ese wood construction necesita insulación. So, ese es el insulation disclosure. El insulation disclosure es un documento que enseña cuánto de insulación tiene la casa, okay? Is it O? Yeah. Okay. So you see it just says interior walls, ceiling area, slope ceiling area between house and garage, exterior walls. ¿Qué tipo de exterior? ¿Qué es lo que el grueso de esa insulación? ¿Y quién es el manufacturer de esa insulación? Right? Aquí no vamos a usar esto. Pero si estás vendiendo casa arriba de Orlando, Jacksonville, Pensacola, Tallahassee, lugares así,
Entonces, esto sí tiene que ir con esas ofertas. ¿Ok? Lead-based paint disclosure. Lead-based paint disclosure es uno que se usa frecuentemente en cualquier propiedad que se hizo antes de 1978. ¿Ok? Si la casa se hizo en febrero de 1978, ¿tenemos que mandar esto? No. ¿Sí? No. Es antes de 1978. Sí, antes. Yo entendí que me habías dicho antes. Yeah. Eso es algo que siempre pasa y a mí me encanta fajarme con los agentes donde le mando las ofertas y las casas se hicieron en el 1978. Porque siempre me piden el base paint y yo le digo, no es necesario, porque se hizo en el 78. Es cuando es antes del 78 que lo necesitas. ¿Ok? Y perdona, y también cuando tú haces el listing que te, tú registras al vendedor, tienes que mandarle al vendedor ese... Not the lead-based paint disclosure. The one que le mandas al vendedor es que dice complying with lead-based paint. Ok. Ok. The lead-based paint disclosure es el que le estás mandando al comprador. Ok. El otro es... antes de 1978. Okay. Okay. And it says it here. Okay. Cualquier comprador de interés de propiedad residencial que se hizo antes de 1978 está notificado que es posible que pueden tener un exposure a lead base paint. Eso es lo que está diciendo. Okay. Y en este documento el que vas a escoger es seller has no knowledge of lead-based paint, okay? Y buyer has received copies. Disculpa, este no lo escoge. Lo que escoge por el comprador es este. Has either waived the opportunity para hacer el assessment, donde el cliente no quiere hacer la inspección, o va a recibir un 10 días de oportunidad para poder hacer el assessment. No, because this is seller. Okay. We're doing buyer. So, tenemos que escoger que le estamos dando 10 días de oportunidad para hacer el assessment o que el comprador no quiere hacer el assessment. Cualquiera de los dos. Okay. Y nosotros como agente tenemos que iniciarlo y firmarlo que le dimos esta información a nuestro cliente, incluyendo la panfleta de Protect Your Family from Lead in Your Home. ¿Ok? Y esa panfleta también se encuentra en el mismo Form Simplicity. Y cuando tú pones LED aquí, igual que buscas el LED Base Paint, lo vas a ver aquí. LED Info Pamphlet. ¿Ok? Y ese es el que le mandas al comprador. ¿Ok? Pero de nuevo, si la propiedad se hizo antes de 1978. ¿Ok? Any questions on that? Good. Housing for older persons. Ese es HOPA. ¿Ok? Housing for older persons es unas propiedades que estás comprando donde la procomunidad está especificada para las personas mayores de edad de 55 años o 62 años. Oops. Ok. Y es un parágrafo y lo que dice es que el comprador está de acuerdo que la asociación y la comunidad es para una propiedad de personas que son o 55 años o más o 62 años o más y ellos tienen que seguir las regulaciones de esa comunidad. Ok. So, eso es lo que está diciendo este addendum. Okay, so that one's pretty simple. Rezoning. Rezoning es, se va a usar más que nada cuando es como propiedades que están en una área
que se va a hacer un rezoning. It could be que está en este momento en un área de single family y un cliente lo quiere comprar para hacerlo un duplex, right? So he's going to send this rezoning addendum diciendo que él, el comprador, va a chequear si puede hacer el zoning de duplex en esa área. ¿Ok? Que si él puede hacerlo o ella puede hacer el zoning a duplex, va a seguir la propiedad, va a seguir en el contrato. Que si no puede o la ciudad no le permite hacer ningún cambio del zoning, él puede salirse del contrato y recibir el depósito de vuelta. ¿Ok? You're not going to use this, no lo vas a usar muy frecuente. Lo vas a usar más que nada para personas que son developers, right? Un developer que va a comprar varios lotes o que va a comprar varias propiedades en los lotes y los quiere destruir y rebuild, right? Pero sabe que esa área no está zoned para lo que él quiere hacer. Él va a hacer por su propio costo ir a conseguir permisos o ver si se puede hacer el rezoning de esa área. Si dicen que sí y lo puede hacer, él va a seguir con el contrato. Si no se puede hacer, él tiene el derecho de salirse del contrato. Okay? So that's what this one is used for. I've never used this tampoco. Yo nunca he usado este y no creo que ustedes lo van a usar tampoco, pero bueno, por si acaso lo necesitan usar, aquí está ese documento. Okay. Why is not like, for example, in Hollywood, there's a lot of like homes that used to be residential and they change it to like commercial things like offices. Right, but that would be a commercial contract if you're purchasing there. But if it's a residential contract and they want to change it to something commercial, to something duplex, something like that, you don't need that. Okay. Yeah. Does Hollywood have like homes that they're meaning to like dentists? Déjame preguntarte algo, Albert. En caso de que a nosotros se nos haya olvidado un form de esto de mandar, y ya nosotros tenemos el main one, pero le mandamos la contingencia y lo volvemos a upload como file al activo, al form activo. ¿Y eso cae bajo folder o arriba en los forms? It will fall under forms. Si lo está sacando bajo Form Simplicity, sale bajo forms. Y entonces si inicias... Si te lo está mandando el otro agente para que lo firmes, sí. At that point, it will come in as a file. Ok. Y entonces, you upload en el... Donde están los files de Form Simplicity y lo hace como un nuevo... sección para e-sign. Correct. Okay. Correct. Pero eso sí te lo manda el otro agente, okay? Pero nosotros. En mi caso, yo quería preguntarte porque a mí se me olvidó mandar un form a un listing. Entonces ahora yo necesito mandárselo y entonces le tengo que tener la firma de ella del que ella recibió esto. Oh, no, then in that case, you're going to do it through Form Simplicity. Nadie te mandó nada, right? No. No, then you're going to, it's going to fall on forms, not on files. Okay, okay, that's fine, okay. Okay. Okay, lease purchase option. Vamos a seguir, que casi me queda como una media hora, and I want to make sure to get it all done. Lease purchase option, lease option. Okay, esto es en el caso que ustedes están comprando una propiedad, donde el cliente suyo quiere rentar esa propiedad y después de rentarlo lo quiere comprar, ¿ok? Pero hay dos, hay un lease purchase y un lease option, ¿ok? ¿Qué es la diferencia? No. Esto es cuando el comprador, ¿ok? Le gusta una casa y le dice al vendedor, ok, yo te quiero comprar esta casa, pero antes de comprar la casa, quiero rentarlo por un año. ¿Ok? Entonces aquí lo que se va a hacer es una oferta de compra
y se va a agregar esto, ¿ok? Y aquí se dice que el contrato es contingente en el comprador y el vendedor, y el comprador y el vendedor ejecutando, un lease purchase agreement dentro de los próximos 5 días de firmar el contrato, diciendo, eso se tiene que hacer con un abogado, ¿ok? We don't have, el abogado tiene que hacer el contrato, diciendo que el comprador va a vivir en la propiedad por X tiempo, 1 año, 2 años. Y lo que va a pagar mensualmente para la renta va a ser X cantidad. Y de esa X cantidad, un porcentaje de ese dinero va a ir a escrow para el down payment de la casa, de la compra. ¿Ok? Nosotros no tenemos ese contrato aquí para hacerlo. Lo tiene que hacer un abogado. ¿Ok? Pero la opción que te da es lease purchase, que es una garantía que le van a comprar la casa. Y el otro es lease option, que le da la opción de comprar la casa después que termina el lease. ¿Ok? So, si escogen lease purchase, en ese momento la cantidad que están, bueno, cualquiera de los dos, el dueño de la casa o el vendedor de la casa ya está dando un monto que va a vender la casa. Y no puede cambiar el monto de esa cantidad después de los año o 2 años que va a vivir ahí el inquilino o el comprador. Right? So, si él dice, ok, vamos a hacer esto, me lo puedes rentar por 1 año y yo te vendo la casa en 400 mil. Right? Pero después del año, los valores de la casa suben a 425 mil, él no puede cambiar el precio de esos 400 mil. Entonces, ese es el lease purchase, que es una garantía. El lease option le da la opción a los dos poder rentar la propiedad y darle la opción al fin del tiempo que van a vivir ahí, vender la casa o no. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a decir que le pone el precio a 400 mil, ¿right? Y haciéndolos comparables después del año de renta, bajó las propiedades a 375 mil. Y ahora el cliente que vive ahí quiere hacerlo por 375 mil. El dueño dice que no. Entonces la opción le deja salir del contrato porque no lo están haciendo sobre lo que el cliente quiere. Right? So, el lease option es el más frecuente que se usa porque le da la opción a los dos poder salir al fin del contrato de renta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta? Yeah. Okay, so this is nothing like when an owner, when a seller sells his home and the buyer wants to rent it. No. This is for the buyer. No, I'm sorry, that didn't make sense. Vice versa. I know what you're saying though. No, there's another one for that. Okay. This one is the buyer wants to rent prior to buy. Yes. No, rent to buy. Rent to buy. Exactly. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, perfecto. Pre-closing occupancy. Aquí estamos llegando a lo que estaba diciendo la señorita Julie. Aquí. ¿Okay? El pre-closing occupancy es la forma que se va a usar si el comprador de la casa quiere vivir en la propiedad antes del día del cierre. ¿Ok? So, el pre-closing occupancy dice también se tiene que hacer un contrato de renta. ¿Ok? Lo que dice que este contrato es contingente sobre el comprador y el vendedor dentro de 10 días de firmar el contrato, hacer un lease para el comprador, you know, seller's expense, a buyer's expense, o equally, ¿ok? Por un abogado diciendo que el comprador puede vivir en la propiedad antes del día del cierre.
¿ok? Y que mientras que está viviendo en esa propiedad, tiene que pagar una mensualidad, una renta, ¿ok? Eso es un punto de negociación. Yo perdí una oferta por esto mismo, porque el dueño de la propiedad quería vivir en la propiedad por 3 meses después del cierre. Y el comprador dijo, está bien, pero yo te voy a cobrar una renta por esos 3 meses. Y otro comprador vino, dio una oferta diciendo, te puedes quedar ahí y yo no te voy a cobrar renta. Y lo único que le cobró era un depósito, por si acaso había daños, y yo perdí la oferta porque fueron con ese porque no querían cobrarle dinero. So it's all negotiation, right? Este es para el comprador entrar en la propiedad antes del día del cierre y ya vivir ahí. Y bueno, ya cuando el día de cierre venga, se cierra todo, pero ya él está en la propiedad. Okay. Would this be the same that if you're purchasing a property that it's, that there's tenants in it? No. No. This is strictly pre-closing occupancy by buyer. Yeah. Si es un inquilino que está viviendo ahí, eso está en el contract. Y eso está en la área que dice... Where is it? Property is subject to lease or occupancy after closing. Esto es si hay un inquilino que ya vive en la propiedad, este se tiene que escoger para decir que sabemos que hay un inquilino viviendo ahí y que se va, y él va a estar siguiendo vivir ahí después de compra. Este es si la casa está vacía y el comprador quiere vivir antes del día del cierre. ¿Okay? Pero se hace un lease igual o no se hace un lease dependiendo en cómo quieren hacer la negociación. ¿Okay? El otro es el post-occupancy. ¿Okay? El post-occupancy es si el dueño quiere vivir en la propiedad después del día del cierre. Eso se llama post-closing occupancy. ¿Ok? Y ese es que el dueño es las mismas palabras, pero en este caso que el comprador quiere seguir en la propiedad hasta X día de cierre. ¿Ok? ¿Por qué? Puede ser que ese comprador está comprando una propiedad también. Y la propiedad de él no va a cerrar hasta agosto. Right? Pero nosotros podemos cerrar en esta propiedad en julio. Y está pidiendo que se quedara ahí por 30 días. Right? This is el ejemplo que le di hace un ratito de mi oferta. Right? Se quería quedar ahí por 3 meses. El comprador mío le quería cobrar una mensualidad. Y el otro comprador no le quiso cobrar nada. Nada más le cobró una seguridad. Yo aprendí my lesson. Yo aprendí que si en ese caso lo mejor que haga es lo que hizo ese otro comprador, que le pide una seguridad, un depósito. No, the seller will stay in the house after closing for a period of time. I mean, yeah, so essentially, yeah, the buyer will move sometime after closing. Okay. Se hace un contrato, un lease contract, si quieren. Yes. Si no quieren, está bien. Lo que sí les recomiendo es que a lo menos colecten un depósito. Porque si ya no es la casa del dueño, después que se vende y es la casa suya, tú quieres estar seguro que esa persona no le haga daño a la propiedad. Durante esos 30 días que está ahí mudándose o haciendo lo que sea. Right? So, una seguridad is not a bad idea. Pero esa es la diferencia entre el pre-closing y el post-closing occupancy. ¿Ok? Una pregunta en eso. No. Perfecto. Ok. Sale of buyer's property. Ok.
En el caso que ustedes van a hacerle una oferta en una propiedad donde el comprador suyo tiene una propiedad y ellos están vendiendo la propiedad de ellos y tienen que vender esa propiedad antes de comprar la nueva propiedad, este documento tiene que ir junto con la oferta. Y lo que dice es... Correct. Okay. Lo que dice es que el comprador tiene una propiedad que está en X dirección. Aquí pone la dirección de la propiedad. Okay. Y que ellos van a comprar la propiedad nueva, pero antes de poder cerrar en esta nueva propiedad, ellos tienen que cerrar la propiedad de ellos. Okay. Ellos tienen que vender la propiedad de ellos. ¿Ok? So, aquí le está diciendo que si la compra de, si la venta del comprador, si la venta de la casa del comprador no cierra para X día, entonces el contrato se puede cancelar. So, let me see if I can explain this mejor. Yo tengo una casa, pero yo quiero comprar la casa de Julie, que está aquí. Y yo le digo a Julie, Julie, esta es la oferta para tu casa. Pero hasta que yo no venda la casa mía, no puedo comprar la tuya. Y te voy a garantizar que la mía se va a vender para junio 30. ¿Ok? Si llega junio 30 y en junio 30 yo no he vendido la propiedad, Julie puede salirse del contrato. Y yo recibo mi dinero de vuelta. Pero si lo vendo antes de ese día, ya tengo que empezar el proceso para la compra de ellos. Y le tengo que enseñar prueba que ya vendí la casa mía. Porque aquí dice, me está diciendo, ¿la propiedad en este momento está bajo contrato o la propiedad no está bajo contrato? Pero en el momento que se ponga bajo contrato, le tengo que enviar ese contrato a la vendedora para que ellos vean que ya estamos listos. No. Yeah. No. Because that's this contingency. Yeah. Este es el contingencia para que el comprador no pierda el depósito. Because está diciendo, yo tengo que vender mi casa y tú sabes que lo tengo que vender. Si no lo vendo para este día, podemos cancelar el contrato, pero yo recibo mi dinero de venta. Si lo vendo antes de ese día, tengo que cerrar en la propiedad suya. Si no cierro en la propiedad suya, tú puedes quitarme el depósito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este documento? Backup contract. Si nosotros sabemos que vamos a mandar una oferta... y no estamos en primera posición, ¿verdad? Hay a veces que vemos una casa y dice active with contract, right? Y ellos están aceptando backup offers, ¿ok? Tenemos que mandar la oferta con este backup contract. Y el backup contract dice que nosotros estamos de acuerdo. Oh, man. Oops, sorry. Ok, y este está diciendo que nosotros estamos de acuerdo que no estamos en primer posición, ok, pero que estamos en segunda posición y que si nosotros no cerramos o no estamos en primera posición antes de mayo 31, entonces nosotros podemos salir de este contrato. Ok, so... tenemos un tiempo que podemos estar en segunda posición y si para ese tiempo no está cancelado el primer contrato y nosotros estamos en el primer contrato, se puede cancelar el contrato y si hay un depósito, podemos recibir el depósito de vuelta. ¿Ok?
Does that happen where you put a deposit in before as a backup contract? Yes, you can. Vas a ver muchos agentes que they're not happy with the contract porque ha demorado 60 días o 50 días. And then you put in a contract and they're like, hey man, we want to get out of this. Ponme un depósito y hacemos lo que necesitamos para tratar de salir del contrato. Right? You will find that. It does happen. Me ha pasado a mí y yo he ganado un contrato de otra persona que tenía un contrato executed. Pero ya demoró mucho tiempo y el dueño pudo salirse del contrato because they had the backup contingency contract. Okay? El próximo es lo mismo, pero es para el dueño. Se llama el kickout clause. Okay? El kickout clause es una cláusula que dice que nosotros, el dueño, va a aceptar el contrato, pero tiene el derecho de seguir enseñando la propiedad y que se reciba un contrato mejor que el contrato de nosotros, el dueño tiene el derecho de pedirnos al comprador que deposite más dinero para seguir en la misma posición. Y que si el comprador no pone más dinero en depósito, el vendedor tiene el derecho de salirse del contrato y ir con el otro contrato. Why would we send this? ¿Por qué nosotros vamos a mandar esto? Right? It could be que el cliente no está muy seguro de la propiedad. Right? He likes the property, pero le gusta otra propiedad también. Right? Y esta es su segunda opción. Y va a ir por el proceso, right? Pero le está diciendo al dueño, hey, si tú encuentras a alguien, you know, give me the contract por este precio. Y si durante el término del contrato tú encuentras a alguien que te está ofreciendo más dinero, tú tienes el derecho de pedirme a mí que yo ponga más de depósito para poder seguir en el contrato. Y si yo no quiero hacerlo, tú puedes salirte del contrato, pero yo recibo el depósito de vuelta. Right? So, no estás restringiendo el comprador para tu contrato. I don't use it. Yo nunca lo usaría. Right? Because yo le quiero conseguir la casa a mi cliente. Pero this could be un comprador that has multiple properties. Right? Dos o tres propiedades que está comprando en el mismo lugar y es el mismo dueño, and one of them, you know, he's not really, si lo vende, not a big deal. Right? So esa es la única manera que va a usar esto. I've never used this tampoco. Okay? Okay, seller's attorney approval and buyer's attorney approval. Los dos lo voy a hacer a la misma vez because es el mismo documento, la única diferencia es la palabra buyer and seller. Okay? Seller's attorney approval, buyer's attorney approval. Básicamente lo que dice es, este contrato es contingente en el abogado del vendedor aprobando el contrato. Antes de X día. Okay? Lo mismo con el del vendedor. Este contrato es contingente en el abogado del vendedor aprobando este contrato. Dicen lo mismo, pero uno es para el abogado del vendedor y otro es para el abogado del comprador. Okay, so esto es solamente para que todos estén de acuerdo que hay un abogado de entre medio de la negociación. Eso pasa cuando es un divorcio, right? There's a divorce y un attorney tiene que hacer esto. También puede pasar cuando es probate, you know, y el probate tiene que ir por el proceso de probate. Todo eso son razones por qué van a necesitar estos documentos. Okay, son unos para seller y unos para vendedor. Okay, tiene las mismas palabras, la única diferencia es este de aquí que dice buyer. That's it. Okay. All right. So next we're going to go to licensed property interest. Licensee property interest. Eso es si la propiedad que se va a comprar o la propiedad que se está vendiendo es propiedad de alguien que tiene licencia de real estate. Okay?
So, aunque sea que la propiedad, la persona que vive en la propiedad o que va a comprar la propiedad tiene inactivo la licencia, ¿ok? Dice, X persona, Alberts & Buckle, tiene activo o inactivo una licencia de real estate y tiene interés personal en esta propiedad y es comprador, es vendedor, es, right, lo que sea, comprador o vendedor. Aquí tienes que poner cuáles de los dos son. El nombre de quien tiene la licencia. ¿Ok? So eso es si estás comprando o vendiendo una propiedad donde nosotros o alguien tiene la licencia de real estate, aunque esté inactivo, tiene que llenar esto. ¿Ok? Binding arbitration. Binding arbitration es en el caso que hay un problema con el depósito y no se viene de acuerdo cómo van a hacer el movimiento del dinero, tienen que ir a arbitration. Y el binding arbitration dice que cuando ellos van a arbitration, que es corte, okay, lo que decide el arbitrator es lo que es. Punto y aparte. No pueden ir después de eso a hacer un caso, what is it? Yeah, yeah. No pueden ir a corte después a hacer otra, sí, otra, otro caso, right? A ir por esta mediation process, okay, donde hay un arbitrator. El arbitrator va a decidir quién recibe el dinero o quién es culpable o quién no es culpable. Y esa decisión es binding, punto y aparte. ¿Ok? So, usualmente si hay un problema, se trata de ir contra comprador y vendedor y resolverlo de persona a persona. Si no se resuelven, tienen que ir a arbitration. Y si esto está ahí, ya, punto y aparte, la decisión es la decisión. ¿Ok? Do you send this? Yo lo mandaría si es algo súper grande. Big deal, right? 200,000, 300,000. I mean, you're not going to have problems con eso because el depósito va a ser $2,000, $3,000, algo así. Pero cuando es algo de 600,000, 700,000, 800,000 y el depósito son 10, 15, 20 mil dólares, you want to have this in there just in case. Okay? So casi ya terminamos, guys. Tengo como unos dos o tres más. El Miami-Dade Special County Taxing District. Esto es un nuevo addendum que se agregó a cualquier propiedad que está en Miami-Dade. Solo tiene que usarlo para las propiedades en Miami-Dade. Hasta el día de hoy todavía hay muchos realtors que no saben de este addendum, que no saben que se necesita hacer. ¿Okay? ¿Cómo vas a saber que se tiene que hacer? Cuando tú vas a miamidade.gov, see if I can show you here. Okay. Y tú vas al property search. Okay. Y pones la dirección del property search. Okay. Aquí abajo hay un lugar que dice Special Taxing District and Other Non-Ad Valorem Assessments. ¿Ok? Eso no quiere decir que es un Special Assessment. Es solamente un Special Taxing District. Y lo que va a decir, cuando le das clic ahí, te va a decir cuáles son el Special Taxing District. Y hay aquí Coral Way Estates Lighting District, $37. Y Miami-Dade County Solid Waste, $464. En Miami-Dade, casi todo tienen en Miami-Dade Solid Waste, unless están adentro de una comunidad de asociación. But most of the time, they're going to have that, okay? Si no tiene nada aquí, no te va a decir nada, and you don't have to include it. Pero si hay algo aquí, tienes que incluirlo, okay? And what it states, no lo podemos escribir, okay,
Solo podemos mandar, lo podemos imprimir y escribirlo de mano. Okay? And what it states is que esta dirección tiene un special taxing district. ¿Qué es el nombre de special taxing district? Coral Way Estates. Okay? It says it right there. Coral Way Estates. Okay? ¿Y qué tipo de improvement or service es? Lighting, solid waste. Okay? Y eso lo tenemos que poner en mano, lo tenemos que escribir. O podemos hacerlo en Form Simplicity con el add text y ponemos la cajita to add text and we can type it in while we're sending the document. Firmar, ¿ok? Y esto tiene que estar iniciado por el comprador y el vendedor, ¿ok? So, de nuevo, si van a Miami-Dade County, ¿ok? And aquí en Special Taxing District, lo escoges y te sale algo, tienen que mandar este documento. Si no te sale nada, no se tiene que mandar, ¿ok? Si está en Broward County, la casa, no se tiene que mandar. Solamente por propiedades que están en Miami-Dade County. ¿Ok? ¿Algunas preguntas sobre eso? Perfecto. Y esos son todos los addendums que tienen que ir junto con las ofertas suyas de compra. ¿Ok? Que pueden ir, no que tienen que ir, pero que pueden ir. So, por ejemplo, a esta práctica cuando ustedes tengan tiempo. Si ustedes saben que van a comprar un condominium, right, que se hizo en el 1977, y tú tienes que vender la propiedad suya para poder comprar esta casa, tú tienes que decir, voy a hacer el as-is condominium, right, el lead-based paint disclosure, el licensee property interest, porque yo voy a comprar la casa. ¿Y qué más dije? I forgot the other one que dije. ¿Cuál fue el otro que dije? Can anybody remind me? Oh, y el special taxing. Right, the special taxing, thank you. Y el sale of buyer's property. Right, so esos cinco tienen que ir junto con mi oferta. Right, si es una casa single family que se hizo en el 2019, pero está en un Homeowners Association, el único que tengo que mandar, oh, y lo voy a comprar FHA, as is FHA Homeowners Association, right? Si yo tengo un préstamo convencional, o el cliente mío tiene un préstamo convencional y va a comprar una casa que se hizo en el 2005, está en un Homeowners Association y quiere vivir en la propiedad antes de poder, de hacer el cierre, le voy a mandar el Homeowners Association, el Defective Drywall, el As-Is Residential Contracting, contract, el Miami-Dade Special Taxing District y el Pre-Closing Occupancy. So, hagan esa práctica para que ustedes vean todos los documentos que necesitan, porque a mandar la oferta, debemos de mandar todos los addendums que van juntos con la oferta. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta o algo que no cubrí que le gustaría saber de esta clase? No, that was very nice. Thank you. Okay, no problem. So one more thing I want to show you guys. En el momento que ustedes están bajo contrato y ven que tienen que hacer alguna extensión del contrato, okay, you're going to find the extension in Form Simplicity bajo el nombre Extension. ¿Ok? Que es este de aquí que dice Extension Addendum to Contract. ¿Ok? No tienen que escribir nada. La única cosa que tienen que hacer es escoger qué tipo de extensión estás haciendo. Si es una extensión de closing, de cierre, escogen el de cierre y ponen la fecha de que quieren extender. Si es una extensión de financiamiento, del Loan Commitment Period, escogen el financing period y ponen la fecha que lo quieren extender o cuántos días. Si es la inspección que quieren extender, escogen la inspección y la cantidad de días. Title cure period es para el vendedor.
Si encuentran algún problema con el título pero y lo tienen que arreglar, el vendedor tiene que mandar una extensión para poder arreglar lo del título y decir cuántos días de extensión quiere para hacer el cierre. Short sale, sabemos que el short sale demora 60 días. Si no ha llegado esos 60 días, el dueño puede mandarte la extensión aquí diciendo que necesita X días más para coger la aprobación del banco para el short sale. ¿Ok? Y feasible study and due diligence study es para poder ver las propiedades que son terrenos. Right? Verify el terreno, si se puede poner septic tanks, si es water. Esos son los feasible studies. ¿Ok? So aquí son las extensiones que van a hacer durante el tiempo del contrato. ¿Ok? Y los otros addendums que van a ver frecuentemente, que son los addendums para pedir créditos del comprador o del vendedor, se llama addendum. Y es una página, se llama Addendum to Contract. ¿Ok? Y la página está en blanco, completamente. Okay, it says, seller and buyer make the following terms and conditions. Y aquí es donde ustedes van a escribir lo que quieren del comprador o del vendedor, viceversa, right? Buyer and seller agree that seller will contribute $2,000 credit towards closing costs. Ahí es donde pone eso, right? Buyer and seller agree that seller will fix roof damage in the next 20 days, right? Lo que sea que están haciendo de acuerdo, aquí es donde lo vas a escribir en palabras, ¿ok? Right, right. Si el vendedor quiere sacar algo, right? Oh, mira, yo no te dije anteriormente, pero queremos sacar la lavadora y la secadora, right? And tu cliente dice, that's fine, they can take it out. Tiene que hacer un addendum diciendo, buyer and seller agree, seller will remove washer and dryer from the premises prior to closing. Y ya está firmado por todos, pero cualquier cambio en el contrato que van a hacer, que no sea extensión, tiene que ser un extension addendum. ¿Ok? Y esos son todos los addendums que puedes usar durante el término del contrato. Are we good? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algo que no cubrí que quieren saber? Gracias, Albert. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias. Gracias. Gracias, Albert. No, thank you guys. All right, so I'm going to be here for like another 5 minutes in case you have any questions or anything like that. Other than that, thank you guys very much. Go out there and sell houses and do contracts. Y estamos aquí para ayudarle, guys, pero esto está grabado, so en cualquier momento que quieren oírlo de nuevo, lo van a poder oír en el YouTube channel de la compañía, o pueden llamar a la oficina o mandarme un text y con mucho gusto lo asisto con lo que necesitan, ¿ok? Gracias, Alberto. All right, guys. Have a good day. Thank you so much. You're very welcome. Okay, so at the, okay, so.